tal. Vamos a hacer acciones de 2 contra 1, un defensor y 2 atacantes. Y el objetivo es intentar a canasta. El siguiente ejercicio va a consistir en una posesión de 2 contra 2 y sería un comodín dentro, un comodín defensivo, ¿de acuerdo? Que va siempre con el que está defendiendo en este caso, y otros 2 comodines que van a estar fuera, ¿de acuerdo? Que siempre apoyan al que tiene el balón. ¿Lo hemos entendido? Es decir, cuando roba la pelota el que está defendiendo, pasa a atacar y el comodín que estaba defendiendo sigue defendiendo, ¿vale? El comodín defensivo va a ser Adrián, ¿vale? Y van a jugar Salva y Carlos contra David y Víctor, ¿vale? Y los otros dos van a ser Serrano y Miguel. Se van a poner de negro. ¿Comodín? Comodín soy yo, para un buen equipo. Contra 3 defensores dentro, ¿qué creéis que era lo mejor para jugar? Apoyarse en los comodines, muy bien. Pues eso es lo que pretendíamos. Muy bien, pues habéis dado cuenta. Una pregunta. Vamos a hacer un partido, pero va a haber un 3 contra 3 dentro y 2 jugadores por fuera. Los de fuera no lo podía apretar, no podía hacer. O sea, los de dentro no pueden pasar fuera y los de fuera no pueden pasar dentro. Superioridad numérica. Más claro.